Esta película está basada en una investigación histórica sobre la vida de Fidel Castro y la revolución que él encabezó. Por propósitos dramáticos, ciertos personajes auxiliares y de apoyo son compuestos, y el diálogo ha sido creado. Sin embargo, los productores piensan que la historia contada por esta película es consistente con lo que es públicamente conocido acerca de las figuras y eventos históricos. Sí, lo que dice lo el que libro. Te dije. Es para allá, vamos. Sí. Ven. Sí. Disculpe. ¿Quieren pasear en el Cadillac de Batista? No, 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 en serio, yo los llevo. ¿A dónde van? Ese libro no les sirve, déjenme ayudarles. Vengan, yo los llevo, sin problemas. ¿Les gustará el paseo? ¿Les gustan los mariscos? Puedo llevarlos al aguadero favorito de Hemingway. En Floridita. Ahí es donde tomaba sus mojitos. Es la mejor langosta en toda La Habana. Mmm, deliciosa. Tienen ostiones y tortuga. ¿Ya sabían que cuando el gran papá Fidel... Espera un segundo. Sí, nuestro líder. Le obsequiaron una tortuga de Galápagos. Él preguntó, ¿cuánto tiempo vive? 400 años. Ay, Fidel la devuelve. ¿400 años? Es el problema con las mascotas. Te encariñas con ellas y luego se mueren. Jamás morirán. Camisetas del Che, pósters, cigarros, algo. Quiero ver sus gorras del Che. Póngase esta, quiero ver cómo se le ve. No, yo no. Por favor, hágalo usted. ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Parece que nació con ella. Todos sabemos que vivimos en Cuba. ¿En qué ciudad? La Habana, Cuba. La Habana... ¿Y cuál es la fecha de hoy? Y Daisy, ¿qué año? Del 2001. Sí, del 2001. Muy bien, ahora saquen sus libros, por favor. Hoy vamos a estudiar la vida de José Martí. No se pueden llamar cubanos ninguno de ustedes hasta que sepan la historia de José Martí. José Martí murió luchando por la libertad de Cuba. Fidel. Escrito por Georgie Ann Gayer. Hoy yo conduzco. Sí, comandante. Y en el libro Fidel Castro, de Robert E. Quirk.
1949. En el cuarto. De mi nieta. Mira esto, Raúl. ¿Lo ves? Aquí. Ajá. ¿Quiere más café? Aquí está. Gracias. Fidel, Raúl, los maridos están orinando en la estatua de José Martí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, Stu! ¡Stu, look at me! ¡Ah, yo soy un carro! ¡Hey! ¡Hey, man! ¡Get up here! ¡Arturo! ¡Take a picture of me! Yeah. Yeah. ¡Toma una foto de Arturo! ¡Espera, espera! ¡Ya casi! ¡Ya voy! ¡Toma la moto y lárgate! Inexcusable comportamiento de nuestros muchachos que francamente habían tomado demasiado. ¡No queremos sus disculpas! ¡Denlos a los marineros que lo hicieron! ¡Sí! ¡Sí! Les aseguro que no tomaré a la ligera la casi sagrada importancia para su nación de la memoria del... Shit, ¿cómo se llama ese? ¡No sabes quién! Martí, Martí, José, José Martí. Sí, por favor, traten de recordar los muchos años de amistad entre nuestras naciones y la ayuda que les dimos para ganar su independencia de España. Sobre nuestra nación, de nuestra historia, la verdad. ¡Sí, tiene razón! En 1898, después de 30 años de luchar por nuestra libertad, después de José Martí. ¿José Martí? ¿Ahora sí puede decir su nombre, embajador? ¡José Martí! Después que José Martí y 50,000 gentes de mi pueblo, de nuestro pueblo, ya habían dado sus vidas para liberarnos de España. ¿Usted sabe qué pasó, embajador? Su presidente, Roosevelt. Nosotros no olvidamos su nombre. ¡Nos arrebató nuestra independencia! ¡Nada más! ¡Más historia para usted! ¿Quién salió ganando en nuestra guerra con un imperio desde Filipinas hasta Puerto Rico? ¡Se lo decimos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes! ¡Justicia! 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 ¡Justicia!
¿Quién es ese? No tengo idea, señor. ¿Quién en los últimos 50 años nos ha quitado nuestra tierra y robado nuestra azúcar y nos ha convertido en un pueblo que no tiene nada propio porque todo le pertenece a ustedes? ¡Justicia! 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 ¡Camina! ¡Tengo que allá! ¡Hay que largarnos de aquí! Rafael. Está bien, está bien. Mi hermano se queda a cenar. Hola. Hola. Justo a tiempo. Esta es Radio CMQ. Y en este momento son las 8:00. Tenemos el placer de llevarles hasta sus hogares una vez más a la voz del partido ortodoxo, el senador doctor Eduardo Chivas. Damas y caballeros, he hablado con ustedes cada domingo por estos micrófonos de la CMQ, para proteger los intereses de todo el pueblo de Cuba. Continuaré protegiendo esos intereses por ustedes. Pueblo de Cuba, nos hemos enterado que el ministro de Educación, Aureliano Sánchez Arango, ha desviado 3 millones de pesos para la construcción de su palacio privado en Guatemala. 3 millones de pesos que el pueblo de Cuba necesita desesperadamente. El próximo domingo, a esta hora, voy a revelar los documentos que atestiguan este crimen. El próximo domingo en la noche, ministro Sánchez Arango tendrá que responder a las madres de los niños de Cuba. Hasta entonces, yo soy Andy Chivas, que se despide, como siempre. Honor contra honor la codicia. Contra la codicia. El próximo domingo, Eddie les tirará todo el teatrito. Si no lo matan primero. Ah, deja que lo intenten. Deja que lo intenten. Cosita. ¿En dónde pusimos los otros volantes? Vamos a hacerle una valla humana. ¡Eddie! ¡Una foto aquí, por favor! Aquí, Eddie, aquí. Aquí, aquí, aquí. Eddie, Eddie, por favor, una foto. ¡Lo primero, Eddie! Sí.
¿Eddie? No tengo la evidencia. Me la prometieron para esta noche. ¿Pero quién? Unos hombres de Prio me hicieron creer que querían a Arango ante la justicia. Creí que podía confiar, pero me traicionaron. Fue una trampa. Cancela la transmisión. ¿Cancelarla? Eso no. ¿Pero qué vas a decir? Eddie, escúchame, ¿qué vas a decir? Esta es Radio CMQ. En este momento son las 8 en punto y tenemos el placer de llevarles hasta sus hogares, una vez más, a la voz del Partido Ortodoxo, el senador doctor Eduardo Chivas. A pesar de las constantes depredaciones de Batista, de Carlos Prio, la sensibilidad del pueblo cubano no ha sido engañada. Debido a nuestra situación geográfica y la rica magnitud de nuestro suelo, y sobre todo... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está presentando las pruebas? Lo va a hacer. Cuba tiene un lugar en... ¡No está hablando de eso! Pero su destino debe hacerse realidad. Hemos tenido nuestro destino histórico frustrado debido a la corrupción de sus gobernantes. Uno tras otro, año tras año. Ya no debemos ser regidos por este gobierno corrupto hasta los huesos. Ya no debemos votar por Batista. Nos disculpamos por la interrupción de nuestra transmisión. Para cumplir con el reglamento, ningún programa político debe rebasar su tiempo permitido. Él vivió durante 1000 años y luego le dio el resto a los yanquis. Lo cortaron. Está fuera del aire y ni siquiera lo sabe. Partido, pueblo de Cuba, levántate. Pueblo de Cuba, en nombre de la independencia económica, la libertad política y la justicia social, despierta, despierta, arriba. Este es mi último llamado a sus puertas. ¡Eddie está herido! ¡Llame una ambulancia, rápido! Déjenme ayudarlos. ¡Apártense! ¡Muévanse, muévanse! Eddie. Eddie. ¿Qué pase? No, solamente el paciente. Ustedes afuera. Solamente el paciente. Mi nombre es Fidel Castro. Estaba en el estudio de radio. Ayudé a traerlo aquí. Soy abogado. Estuve en campaña con él. He oído de usted. Natalia Revueltas de Fernández. ¿Quiere decirle al doctor Fernández que su esposa está aquí? Sí, señora. ¿Su esposo está aquí? Es cardiólogo especialista. Y Eddie es muy amigo nuestro. Pase lo que pase ahora, Agramonte se hará cargo. Dicen buenas cosas de su trabajo para el Partido Ortodoxo. ¿Podría usted darme su dirección y le enviaré una invitación a cenar con nosotros? Sí, gracias. Lamento decirles que las lesiones del doctor Eduardo Chivas son muy graves. No va a sobrevivir. Pero, doctor... No puedo darles más información en este momento, lo siento. Puedes pasar conmigo ahora. Sé que nos volveremos a ver. ¿Mi dirección? Sí, gracias. Damas y caballeros, el senador Eduardo Chivas estaba decidido a acabar con la corrupción que ha desgastado a nuestra gran nación. Pero ningún hombre en el gobierno de Prio está libre de esa corrupción. Eddie Chivas no podría vivir con la deshonra de romper una promesa al pueblo. Así que tomó la única salida honorable. La muerte de Eddie Chivas esta noche no fue suicidio. ¡Asesinado! ¿Quién es usted? Fidel Castro, abogado y apoyo a Eddie Chivas y el Partido Ortodoxo. Señor Castro, es una declaración muy fuerte. ¿Tiene alguna prueba? No, pero lo sabrán tarde o temprano. Soy porque del diario esa es la Bohemia. ¿Quién le dio pruebas? La gente de Prio. ¿Tiene algún nombre? Ahora no,
pero lo averiguaré. Eddie Chivas no podría vivir con la deshonra de romper una promesa al pueblo. Así que tomó la única salida honorable. La muerte de Eddie Chivas esta noche no fue suicidio. ¡Él fue asesinado! Ese fue Fidel Castro, miembro del equipo de campaña de Chivas, hablando esta noche desde el hospital. Ay. Oye, 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 oye. Noticias de primera plana. Fidel Castro habla. ¿Y los huevos? Ah. Los huevos. La leche. Café. Frijoles. Arroz. Y carne. Vi a Ramiro. Él me prestó dinero. Roberto Agramonte llamó. ¿Agramonte? ¿Aquí? Quiere que tú seas un candidato ortodoxo para la Cámara de Diputados. Felicitaciones. El agua no ha funcionado hace 3 años. Cuando le pedimos al casero que la arregle, sigue caminando como si nadie le hablara. No tenemos hospital para llevar a nuestros hijos. Y los doctores nunca vendrán aquí. Lo más importante que tienen que hacer por todos ustedes ahora es votar. Con su voto, yo les prometo, les aseguro y les vuelvo a asegurar que si me eligen para representarlos, construiré hospitales y les traeré doctores. Mucho tiempo han prometido agua limpia, hospitales, doctores, pero se guardan todo para ellos. ¿Y qué de nuestra libertad y nuestras tierras? Es solo su libertad y sus tierras. Eddie Chivas intentó devolvernos a Cuba, pero el hombre que carga la antorcha caída de Eddie Chivas y que lleva con él la esperanza del futuro es Roberto Agramonte. ¡Fidel! ¡Fidel! Es tu hermano. ¡Fidel! Voy. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? He tratado de llamarte. Me cortaron el teléfono. ¿No has oído la radio? ¿Oír qué? Ha habido un golpe. ¿Un golpe de estado? ¡Batista! Tenemos que salir de aquí. La policía está en la calle ahora. Quédate aquí con Fidelito. Estarán bien. Mis zapatos. ¿Dónde están mis zapatos? Aquí, aquí están. Batista no te hará daño. Si dices que eres de la familia Díaz-Balart, tienes que decir eso, ¿oíste? Ten, ten. Ten cuidado. Sí. Sabes que no debes correr riesgos, ¿no? Sí. ¿Sabes que tu cuñado está trabajando para Batista? Rafael. Él se encarga de su juventud organizada. ¿A
Aquí nada va a cambiar sin una revolución. ¿Considera unirte al Partido Comunista? Los comunistas no están interesados en la revolución. Ellos huyen de la acción. La única forma de derrocar a Batista y la única forma de cambiar las cosas es creando un ejército revolucionario. Y no hablo de unos cuantos lanzando granadas a edificios del gobierno. Hablo de un ejército. Es la única forma de parar los golpes y la corrupción para siempre. ¿De qué otra manera cambiamos las cosas? Te necesito. Necesito que hagas esto conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el bebé? Uy, 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 uy. Vete de mi casa. ¿Quién crees que mantiene a tu esposa? No quiero que la mantengas. Entonces, ¿cómo vas a conseguir comida para ella y para Fidelito? ¡No, con dinero de Batista! ¡Fuera de mi casa! Si tú la mantuvieras, entonces yo no tendría que hacerlo. Usa esto. Esto no alcanza ni para el aceite de las lámparas. Y no hablo de electricidad, que ya la cortaron. Es que ahora no tengo más. Entonces vuelve a tu trabajo, Fidel. ¿Cómo se te ocurre? No voy a renunciar a mis creencias, y lo sabes. ¿Para apoyar a hombres como Batista? ¡Escucha! Yo quiero una revolución tanto como tú. Pero necesitamos hombres que nos guíen. Sí. ¿Y quién va a ser ese hombre? ¡No Batista! Creí que podía confiar en ti. Tengo mi derecho a pensar que estás equivocado. ¡No! Nadie debe tratar a mi hermana como tú lo haces. ¡Nadie! No has hecho nada por ella. Y por su bien, no te he visto hoy. Y por favor, no me digas dónde estás. Voy a ser tu enemigo, Rafael. Ya lo eres. No debo estar aquí. Me estoy arriesgando. Él no te delatará. Sí, Mirta. ¿Esperas que confíe en él? Rafael me odia. Y me va a odiar más cuando publique mis acusaciones en contra de Batista. Conseguiré más dinero. De donde pueda. Si necesita un lugar seguro para quedarse, puede hallarme en la calle 15, en los apartamentos Miami. Su amiga, Natalia Revueltas. ¿Cómo está, señor Martínez? Es que es un auto casi nuevo. Los autos. ¿Eso es todo lo que puede ofrecerme? He visto Pontex mucho más viejos que el mío, mejor pagados. $500, no más. El trato hecho. Podríamos hacerlo el viernes. ¿Sí? Por supuesto. ¿Le arreglo el auto? ¿Ya listo? Sí, señor. Le agradezco. A usted. Nos vemos el viernes. Señor. Disculpe, señor. Mi nombre es Abel. Abel Santa María. Había querido conocerlo desde que se subió al auto en la embajada americana. Tenemos un grupo. Somos 20. Planeamos derrocar a Batista. ¿Quién quiere sabernos? ¿Cómo piensan derrocarlo? Como sea necesario.
¿Cuántos años tienes? 26, 28. 22. 22 años. Tal vez te preguntas si te vas a casar. ¿Con quién te vas a casar? ¿O qué se sentirá ser madre? Esta noche, si estás con nosotros, tendrás que arrancar todo eso de tu corazón. ¿Creen que valga el sacrificio de todos nuestros sueños? Eso es lo que cada uno debe decidir ahora. En 30 segundos. Entonces, ¿estamos juntos? Sí. Gracias. Cuando mi hermano lo vio en su trabajo, no podía creer su suerte. Buenas noches, Ave Santa María. Buenas noches. Fidel Castro. Finalmente me necesita. Sí. Muy bien. ¿Quiere tomar un café? Sí, por favor. Mi esposo está trabajando. ¿Podría publicar panfletos y volantes? Claro, tengo buenos contactos con impresores. ¿Y si los panfletos llamaran a una insurrección? ¿Es la dirección que va a tomar ahora? Es la única dirección. Entonces, si le doy uno de mis escritos, podría... Claro. Gracias. ¿Y cree que puede derribar a Batista? Sí. ¿Cómo? No lo sé. Aún. Se arriesga mucho si va a llamar a una insurrección armada. Si uno no corre riesgos, entonces no pasa nada. ¿No? Relaja los hombros, Faustino. Ahora sí ya tenemos a un comunista entre nosotros. Bienvenido a casa. Llegas justo a tiempo. ¿Cómo estás? Bien. Mira esto, Abel. ¿En dónde crees que esperarían un ataque a su ejército? En Campamento Colombia. En La Habana, ¿no? Así que vamos a Santiago, aquí, Moncada. Las barracas. Atacamos las barracas al amanecer, el 26 de julio. Así está bien, sí. Muy bien. Justo en medio del carnaval de Santiago. La mitad de los soldados tendrán permiso de fin de semana. Y el resto estarán borrachos y medio dormidos. Todo está planeado para atacar a las 5:15. En 3 horas y 20 minutos. Justo ahora... comenzamos el camino hacia la libertad de Cuba. Y es su destino formar parte de él. Hoy nuestro movimiento triunfará. Hoy y para siempre daremos un ejemplo para el pueblo de Cuba. Y a partir de hoy, tomarán nuestra bandera
y avanzarán hacia la victoria con nosotros. Este es el plan. Entraremos al fuerte por la puerta 3. Abel Santamaría, su hermana Aide y otros 20 ocuparán el edificio del hospital aquí y nos cubrirán desde este punto, aquí. Thank you.
¡Se fueron! ¡Por la escalera de atrás! ¡Nadie salió por ahí! ¿Quieres sacar a sus hombres de aquí? Hay personas enfermas. Está mintiendo. Ese hombre es uno de los líderes. ¡Sal de la cama! No, ¡sal de la cama! Hacerte, ¡sal de la cama! ¡Muévete! Dígale a los oficiales de las barracas que hagan todo lo que quieran con los prisioneros. ¡Suéltalo! ¡Sí! ¡Ahí déjalo! ¡Acá, acá, acá, ponlo! Diecinueve de mis muchachos murieron esta mañana. Estarían vivos en este momento de no haber sido por su hermano. Pero ahora tengo que hacer 19 llamadas a 19 madres. Les diré que dejen de torturar a su hermano si me dice quién más dirigió este ataque. Así que, ¿quiere que le saquemos el otro ojo? Si le sacaron un ojo y él no les dijo nada, ¿creen que yo les diré algo ahora? Entonces acaba de matar a su hermano. No es uno de los prisioneros, ni de los muertos. Así que, ¿dónde está? No lo sé. ¿Crees que me lo diría? ¿Huyó a las montañas? No lo sé. Pero, por favor, no dejes que lo maten. ¿Estuvo en Santiago de Cuba el 26 de julio? Sí, ahí estuve. ¿Y tomó parte en el ataque? Sí, lo hice. Entonces, admite que quiso provocar un levantamiento contra los poderes constitucionales del Estado. ¿En qué país vive el honorable señor fiscal?
La dictadura que oprime a nuestra nación no es un poder constitucional. Su señoría, pídale al acusado que solamente se limite a contestar la pregunta. Contesto la pregunta de la única forma que puedo. La legítima constitución es la que emana directamente de un pueblo soberano. El medio millón de trabajadores que vive en absoluta pobreza. Las 400.000 personas cuyos fondos de retiro han sido malversados por oficiales de Batista. Los niños que mueren le han preguntado cuánto tiempo ha estado desempleado. Le han preguntado cuántos hijos tiene. ¿Qué días de la semana tiene para comer y qué días no? Encarcelan a aquellos que roban porque tienen hambre. Pero ninguno de los cientos de hombres que roban millones del gobierno ha pasado una sola noche en la cárcel. Cito un documento elocuente para la libertad de los Estados Unidos de América. Sostenemos estas verdades para que sean evidentes. Que todos los hombres han sido creados iguales. Que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Y que entre estos está el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y que cuando cualquier forma de gobierno se vuelva destructiva a estos fines, será derecho del pueblo alterarlo o abolirlo y crear un nuevo gobierno. No le tengo miedo a la prisión. Ni siquiera le temo a los que han torturado y matado a 70 de mis camaradas. Condénenme. Eso no importa. La historia me absolverá. Es todo. Terminé. Es todo lo que tengo que decir. Entré. ¿Anotaste todo? Fidel Castro, lo sentencio a 15 años de prisión. ¿15 años? 15 meses, cuando mucho. Isla de Pinos, 1953. Cada día siento que mis creencias en el sacrificio y la lucha se hacen más fuertes. No estoy pidiendo y jamás pediré amnistía. A todos nos dio mucho gusto que hayan liberado tan pronto a Aide Santa María, porque esta es nuestra oportunidad para hacer que las masas conozcan nuestras ideas. Ahora están escuchándonos porque han visto cómo masacraron a los hombres que murieron luchando por la libertad de todos. El 26 de julio, Batista mató a nuestros compañeros. El mayor error de Batista es mantenernos con vida y encarcelados. La opinión pública está con nosotros y solo puede hacerse más fuerte. Todo el secreto es cocinar la cebolla tan lentamente que se derrita. Si queman la cebolla tan solo un poquito, todo eso pueden dárselo a los puercos. Por fortuna, aquí solo podemos cocinar despacio. Hay que ser un inútil para quemarla. Industriales, oficinas, bancos, porque nunca han tenido la posibilidad. Nosotros no podemos ignorar, por tanto, reunidos a protestar, porque nunca han tenido la posibilidad de estar bien como ahora. Que ponga el modelo. Capitán.
puedo leer y escribir otra vez, jamás olvidaré la humillación de que te encierren solo, en la oscuridad, sin saber si será por un mes, un año o 100 años. Beso todos mis libros y luego al contar veo que tengo un beso extra. Con ese beso te recuerdo, mi amada Nati. Querida Mirta, ya vi las calificaciones de Fidelito y estoy de acuerdo contigo en que podría hacer un mayor esfuerzo. No lo consientas demasiado. Mirta está pidiendo el divorcio. Y se irá del país el fin de semana. ¿A dónde se irá? A Estados Unidos. ¿Con Fidelito? Pues sí. ¿Se llevará Fidelito a los Estados Unidos? ¡Que no se atreva! Fidel, ella está... ¡No, señor! Mi hijo educado en los Estados Unidos puede irse al infierno si quiere. Pero Fidelito se queda en Cuba. ¡No puede ser! La alianza entre nosotros y nuestros socios, los Estados Unidos de América, nunca ha sido tan fuerte ni tan benéfica. Es una sociedad comercial de relaciones sociales. ¡Fidel! Y también militares. ¡Fidel! Somos ¡Fidel! La envidia de ¡Fidel! Todas las ¡Fidel! Islas del Caribe. ¡Fidel! Nunca en nuestra historia Cuba ha estado más sana económicamente. Debí matarlo, no capturarlo. Ya no podemos detenerlo. Entre más tiempo lo tengamos prisionero, más popular se volverá. Si lo mandamos al exilio, la CIA puede ayudarnos a tenerlo controlado para asegurarnos de que no vuelva. Bien. Déjalo ir. Otra vez, por favor. Por favor. Posiciones, por favor. Eso es. Bájense, cayendo sí. aquí. ¿Listos? Sonríen. A la cámara, hola. Por favor. Sí. Miguel, aquí. Miguel, aquí. Volten por aquí, por favor. Una más. Que se sonrían. Eso es. Gracias. Continuaremos luchando por la libertad del pueblo de Cuba. La guerra contra la pobreza y el despotismo continuará. Las vidas de muchos de nuestros queridos amigos han sido sacrificadas y nunca deben ser olvidados. Cada hombre aquí frente a ustedes está preparado para dar su vida por la libertad de Cuba. Y hoy les anuncio la fundación del movimiento del 26 de julio, dedicado a los hombres cuya sangre se derramó en el heroico ataque a Moncada. ¡Esto es solo el principio! No está aquí. Batista tiene planes para asesinarme. Era de esperarse. Raúl se fue a México. ¿Y también tú irás? Sí, pero volveré. Allá entrenaré a mi ejército. No debió haberte liberado. No importa lo que él haga. Va a perder, tarde o temprano. Cuando viniste aquella noche, cuando estabas huyendo de la policía... No estaba huyendo de la policía. Solo quería verte. Estabas tan seguro de que tendrías éxito. Sí, mi éxito es inevitable.
Pero Fidel, eso fue un desastre. Muchas personas buenas y maravillosas murieron ahí. ¿Estás culpándome? No. Los hombres de Batista masacraron a los prisioneros. Ya lo sé. Abel estaba prisionero cuando lo asesinaron. Ya lo sé. Pero el estar seguro de que vas a triunfar no significa... Lo de Moncada era una acción necesaria. Mira lo que ha hecho por nosotros. Inició la revolución. Moncada está ahora en la conciencia de la gente. Ahora ya no hay vuelta atrás. Nuestro siguiente golpe será el golpe final. Nuestra liberación es inevitable. Tú no me crees, ¿verdad? Te creo, por supuesto. Tú no me permites dudar, Fidel. En México nos vamos a preparar para la victoria. ¿Quieres que te acompañe? Por supuesto. No has dicho nada. Claro que lo haría. ¿Puedes? Yo creí que tú no... Ya está. Ven conmigo. El lunes. No iré. ¿Por qué? Estoy embarazada. Y es tu hijo. Ciudad de México, julio de 1955. María está casada con un tipo increíble, Abelino. Él es luchador y es muy bueno. Y tiene un amigo que también es luchador. Su nombre es Vanegas Arroyo. Es un tipo increíble. Él está sentado allá. Dijo que ayudaría a entrenarnos, pero también es impresor. Dijo que nos imprimiría lo que necesitemos. Bueno. Ahora tenemos un cuarto barato en un motel del centro, pero es bonito y limpio. ¿Ustedes creen que les estamos... Podemos usarlo hasta que queramos. Exacto, eso es. En Cuba, ¿conoces a Batista? Es el peor hombre para Cuba y es su dictador. En mi país, Argentina, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Y en todas partes de Latinoamérica es lo mismo. Lo peor llega a la cima siempre. Porque todos esos dictadores tienen algo en común. Ustedes los yanquis. Todo lo que hacen, todo lo que ustedes hacen es para el beneficio de sus compañías. Es por eso que la Unión Soviética está interesada en... ¿Cree que la Unión Soviética será la salvadora de Latinoamérica? Y lo será. Pero Latinoamérica debe crear su propio destino. Ay, che. No solo, sino juntos. Todo el mundo en Latinoamérica, todos. Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, Cuba. ¿Conoces a Neruda? No. Al sonido de la trompeta, todo estuvo listo en la tierra. Y Jehová dividió el mundo para la Coca-Cola Incorporated, Anaconda, Ford Motors, pero la rebanada más jugosa fue guardada para la United Fruit Company. Sí. ¿Quién lo escribió? Pablo Neruda. ¿Por qué nunca la había escuchado? De donde Fidel y yo venimos, todo y todo son posesión de la United Fruit Company. Sí, me encantó ese poema. Mi nombre es Fidel Castro. Ernesto Guevara. Che, solo le decimos Che. Bienvenido. Dice que ha estado sumergido 30 años. Se hundió con el huracán del 53. ¿Es lo mejor que tiene? Es lo mejor que puedo conseguir por ese dinero. ¿En cuánto tiempo lo haría navegable? 2 meses. ¿Cómo va a poder navegar eso 1,000 kilómetros en mar abierto? ¿Cuántas personas puede llevar? Si navegan junto a la costa, 25 personas estarían seguras. No, necesitamos uno para 100. No conseguiremos nada más grande. 2 meses es mucho. Tiene que estar listo para el 25. Veré qué puedo hacer. Cada hombre tendrá un ingreso de 80 centavos por semana. Todo el dinero que entre al movimiento será gastado en los preparativos. Tendremos 10 casas de seguridad. 10 hombres en cada casa. La disciplina será despiadada. Nada de alcohol, nada de llamadas telefónicas ni visitantes. Creo que dormiré en el suelo, ¿eh? Alberto Bayo será para todo el mundo un profesor que les dará clases de inglés, cuando en verdad estará entrenándolos en la guerra de guerrillas. Él entrenaba brigadas en la guerra civil española. ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡En posición! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Thank you.
Cuba durmiendo. ¡Todos arriba! ¡Ahora! 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 ¿Qué estás haciendo? No puedo. Tienes que seguir, levántate. Estas noches son muy largas. No lo son, arriba. ¡Déjame en paz! ¡Coño! Raúl, contrólate. Tranquilo, Raúl. Si no te levantas ahora mismo, serás arrestado por insubordinación y te voy a hacer corte marcial. No. ¡Atención! ¡Al campamento! La disciplina es básica. La revolución no puede triunfar sin absoluta disciplina. Debemos dar un ejemplo para los otros. Bayo nos enseña eso todo el tiempo. Sí, así es. Si Che puede marchar con asma, no hay razón para que los Pero demás no... Pero no es buena política fusilarlo. ¿Política? Tenemos que fusilarlo. Si demostramos a los otros que somos débiles en nuestra determinación, entonces vamos a fallar. Claro que debe haber disciplina. Es por eso que cada día trato de meterles la disciplina en sus cabezas y por lo que sus acciones no pueden ser toleradas. Pero tienen otro problema, macho. Si lo fusilan, ¿qué tal si la policía halla el cuerpo? Yo soy un hombre sincero. Entonces nos aseguraremos de que no encuentren el cuerpo. No, no puedes estar seguro. La sospecha de homicidio sería suficiente. Y antes de morirme quiero... Yo digo que lo ejecutemos. Una brigada revolucionaria no puede sobrevivir con personas como él. Entonces estás de acuerdo en que lo ejecutemos. Si vive, podría ponerse en nuestra contra. Y la revolución y nuestras vidas podrían perderse. Hay mucho que perder. Yo digo que sí. Trabajaré 20 horas al día. Haré todas las tareas del campamento. Haré el trabajo de todos los soldados para que puedan entrenar. Pero por favor, te lo suplico. Déjame pelear por la liberación de Cuba. Tienes suerte de estar vivo. Yo mismo te habría matado. Pero ahora intenta demostrarte a ti mismo que eres un revolucionario. Gracias, Fidel. Gracias. Ay. Tuxpan, México, 25 de noviembre de 1956. No podemos llevar más hombres a bordo, Fidel. Ya son 82, incluidos nosotros. Con estos ya son demasiados. No podemos navegar en este barco si sube un hombre más a bordo. Está bien. ¡Alto ahí! En 5 días, la madrugada del 30 de noviembre.
Una unidad clandestina, dirigida por Celia Sánchez, nos esperará en el punto de atraco y nos guiará a las montañas. ¡Viva la revolución! ¿Celia? ¿Celia? Zarparon. Deben haber visto aviones de Batista patrullando en la costa. ¿Qué es lo que te pasó? Ah, esto. Los vendajes. Los he usado por años. ¿Para qué? Mis huesos. Mis huesos son débiles. Es una deformidad desde mi niñez. Por eso no pude marchar en la montaña. Me dolían mucho. ¿Por qué no me dijiste? Porque no me habrías dejado venir si sabías que no estaba bien. ¡Fidel! Nuestra posición está mal. Si esas boyas están bien, no vamos hacia la playa. Entonces, ¿a dónde vamos? No lo sé. Ya no llegó. Vamos. 2 de diciembre de 1956. ¿Qué fue eso? Esto es todo. Atracamos. Atracamos es un naufragio. Solo lleven las armas que puedan cargar. Todo lo demás se queda aquí. Desembarquemos. Comienza. Thank you.
Buenos días, buenos días. Las fuerzas del pueblo cubano, bajo el mando del general Pedro Ávila, han aniquilado a la fuerza expedicionaria del llamado Movimiento 26 de Julio, comandado por Fidel Castro, de 30 años, quien también cayó. También se encontraron muchos cuerpos de los otros revolucionarios, incluyendo el del hermano de Fidel, Raúl Castro. Los cuerpos serán traídos a La Habana. ¿Hay alguien con ustedes? No. ¿Qué hay de mi hermano? ¿Y el Che? ¿Luis? ¿Arturo? ¿Calixto? ¡Abajo! Faltan 20 kilómetros para llegar a las montañas. Descansemos aquí hasta que caiga la noche. Ya en las montañas estaremos a salvo. La revolución estará a salvo. Vamos a ganar. Sí. Batista está mintiendo. Yo vi el ataque desde la montaña y sé que algunos escaparon a los cañaverales. ¿Y Fidel? No fue uno de los hombres que fusilaron. ¿Están buscándolos todos? Todos. Pero los hombres de Batista están en todas partes. Es cuestión de quién los halle primero. Tal vez haya soldados. Tendremos que vigilar y esperar. Me llamo Alejandro. ¿Nos puede vender algo de comida? Fidel. Mi hijo es Guillermo García. Bajo el mando de Celia Sánchez. Estábamos buscándolos y rezando porque estuvieran vivos. Y traemos comida, esperando encontrarlos. Vayan, díganle a Guillermo
que Fidel Castro está aquí. Está en las montañas, buscándote. ¿Cuántos son? Tres. Guillermo García. Universo. Faustino. Hola. Guillermo. ¿Qué hay de cenar? ¡Calixto! Cándido. ¡Cándido! Sí, sí. Comandante. Mi muchacho. Te lo dije. Qué bueno verte. Igualmente, tú te ves bien. Uy. Raúl, ¿cuántos rifles tenemos? ¿No les dije? Sus primeras palabras. Cinco. ¿Y nosotros dos? ¡Ahora sí vamos a ganar! ¿Hay algún mayoral por esta área? ¿Los conocen? Sé sus nombres. Todos lo saben. Hay tres que nos han aterrorizado por años. Quiero que los ejecutemos. Así el pueblo creerá que peleamos por ellos, no por nosotros. Chucho Osorio es uno de los mayorales, el peor de los tres. Tal vez no lo parezca, pero ese hombre ha aterrorizado a los campesinos de esta área. Les roba, los golpea y los mata. Cada viernes en la tarde se emborracha con los soldados en las barracas de La Plata. Coronel Gómez de la Guardia Real. Coronel, sí, señor. Estamos buscando al líder del ejército rebelde, Fidel Castro. ¿Castro? ¿Ha oído hablar de él? No, él está muerto. ¿Muerto? ¿Dónde? Será cuando lo vea. Encontré a otro, sí. ¿A quién encontró? ¿A quién encontré? Los rebeldes que encontró, nómbrelos. Ah, pues, uno solo. Encontré a uno. Soy el coronel Gómez de la Guardia Real. Dígame su nombre ahora. Yo me acuerdo de su nombre. No, ya no, no sé su nombre. Pero lo decapitamos. Ya está. Baje de su mula. Átenle las manos. ¿Qué? Ahora escuche. Escuche. Se va a quedar aquí. Cuando esté sobrio, nos va a decir cómo funcionan las barracas. ¿Dónde duermen los soldados? ¿Dónde comen? ¿Dónde hacen guardia? Usted va a decirnos todo. Y tal vez, cuando esté sobrio, se acordará de lo que acaba de decirle a Fidel Castro.
fuego! ¡No disparen más! Juntos, ustedes, juntos, juntos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Déjenlos ir. ¿Por qué no los matamos? ¿Para qué? No son nuestros enemigos, déjalos ir. Che, dales tu bolsa de medicinas para que curen a sus heridos. Necesitamos las medicinas, ¿entiende? No voy a... Entiende, ahora no tenemos heridos. Dale las medicinas, déjalos ir, así vamos a hacer las cosas. Fidel, no así creo... Así vamos a hacer las cosas. Están libres, pueden irse. Gracias. Que alguien mate a este para podernos ir. Mátelo. Norma, aquí Alejandro, ¿me escuchas? Cambio. Es un camión del ejército. Va directo al cuartel de Bayamo. Apunta al chofer. Dispara. Bien. Fidel, hice contacto con Celia. Cambio. Norma, aquí Alejandro. Te escucho. Cambio. Ay, ¿cómo estás? Qué bueno oír tu voz. Nos sí. Da mucho gusto contactarte. Cambio. Y por fin puedo darte las gracias. Cambio. Qué gusto saber que estés vivo. Me enviaste un mensaje para buscarte un reportero. ¿Qué tipo de reportero? Cambio. Sí, quiero que todos en Cuba sepan que no estoy muerto. Que el ejército está seguro en las montañas. Más que seguro, invencible. ¿Puedes organizar lo del reportero? ¿Quién es el reportero más famoso en los Estados Unidos? Cambio. El mejor es Herbert Matthews. Escribe para el New York Times y cubrió la Guerra Civil Española. Cambio. Vengan lo antes posible. Cambio. Dele aire a su pase de prensa. Identificación. ¿Norteamericano? ¿Es usted periodista, señor Matthews? Soy empresario, amigo. Vengo a ver una refinadora de azúcar que pienso comprar. No se permiten periodistas al este de Santa Clara. Bajen del vehículo. Quédese ahí. Somos de la Asociación Azucarera de Matanzas. Y cuando este caballero americano vuelva a Nueva York para informar que el clima político en Cuba no es bueno para que el extranjero invierta, me encargaré de que sus superiores sepan que fue usted quien le enseñó eso. Así que por favor déjenos pasar antes de que yo reporte este asunto a La Habana. Las instrucciones de Fidel
son decir que él está recorriendo sus campamentos en la sierra. El señor Matthews y tú deben esperar aquí. Eso debes decirle al señor Matthews. Pero verá a Aide ahora. Ahí está el caballero del New York Times. ¿Lo dejamos esperando un rato? Sí. Bueno, pues que se espere un poco más. Va a ser más emocionante para él. ¡Raúl! ¿Sí? Ve con Matthews. Dile que va a tener que acampar. Inventa un ataque de las fuerzas de Batista que hemos repelido con éxito. Y haz que oiga algunos tiros en la noche. Fidel, si le das demasiadas historias, no las va a escribir. No va a creer nada todo de eso lo... es mentira. Todavía no es verdad. Deja que escriba, que tenemos el dominio de la Sierra Maestra. ¿Señor Matthews? Sí. Universo Sánchez. El comandante está llegando. Gracias. Bienvenido a la Sierra Maestra. Perdón por hacerlo esperar. No, despide. Hoy, la revolución está en las montañas. Mañana estará en las ciudades. Cuando la gente en Santiago y La Habana sepan que hemos vencido a Batista aquí, ellos sabrán que lo venceremos en cualquier lado. ¿En serio cree que puede vencerlo aquí, en las montañas? Por supuesto. Por supuesto que lo venceremos aquí. Pero se anunció el mismo día que llegué a La Habana que Batista había recibido 16 bombarderos B-26. Sí, de su país. Las fuerzas disponibles para él son... Estamos esperando un ataque aéreo masivo en cualquier momento. Pero como puede ver, es imposible que nos encuentren en estas montañas. La única forma en que logísticamente pueden vencernos es por tierra. Pero ¿cómo pueden hacer eso si no conocen el terreno? Y nosotros conocemos cada centímetro aquí. ¿Cómo pueden ganar la guerra contra nosotros si no nos encuentran para atacarnos? Comandante, el enlace de la columna 2 ha llegado. Dile que espere, estoy ocupado. Tiene que entender una cosa. Que el movimiento del 26 de julio no está solo aquí, conmigo. El corazón está aquí. Pero está en todas las ciudades. Ahora es clandestino. Pero pronto estará fuera, al descubierto, en las calles. Y entonces, bajaremos de estas montañas, como el nuevo gobierno revolucionario de Cuba. Y... listo. Ahora, una con ustedes. Yo la tomo. Este es el botón. A la izquierda. ¿Sí? Listo, gracias. Una más. Ya. Si me permiten, quiero una solo con el comandante. ¿Listo? Excelente. Eso, eso. Gracias. Listo. ¿Qué le pareció? Perfecto, perfecto. Dile al señor Matthews que ahora es muy peligroso llevarlo de regreso. Sí. Que espere hasta que caiga la noche. Uh-huh. Y dile a Celia Sánchez que venga conmigo. Sí. Comandante. Celia. ¿Eh? Disculpe. Ah, está bien. Señor Matthews. Sí. Por favor, venga. Así que tú eres Celia Sánchez. ¿Qué
¿Qué te pareció el señor Matthews? Fue una buena elección. Cree que tienes 200 soldados y 20 campamentos. Fidel Castro, el líder rebelde de la juventud cubana, está vivo y luchando dura y exitosamente en la escarpada y casi impenetrable espesura de la Sierra Maestra. El presidente Fulgencio Batista tiene a lo mejor de su ejército en esa área. Pero el ejército está siguiendo una batalla perdida para destruir al más peligroso enemigo con quien el general Batista se haya enfrentado en su larga y aventurada carrera. Continúa. Sigue. De dictador. Miles de hombres y mujeres están del lado de Fidel Castro. En toda Cuba el desempleo es alto y la corrupción es común. Castro y su movimiento 26 de julio es el símbolo flamígero de la oposición al régimen. Es un movimiento revolucionario que se llama a sí mismo socialista, que ofrece un nuevo orden para Cuba radical, democrático y por lo tanto anticomunista. La personalidad del hombre es subyugante. Compañero. Es fácil ver que sus hombres lo adoran y por qué ha capturado la imaginación de la juventud de toda la isla. En él tienen a un educado y fanático dedicado, a un hombre de ideales, de valor y de notables cualidades de liderazgo. Él tiene el dominio de la Sierra Maestra. Él tiene el dominio de la Sierra Maestra. Simple, necesitamos armas antiaéreas. ¿De dónde vamos a sacar armas antiaéreas? Dime. El presidente de Costa Rica nos ofreció armas. Podemos ir con él. ¿Y cómo traemos armas de Costa Rica aquí? Yo tengo un amigo. Es un miembro de nuestro movimiento en Manzanillo. Ha trabajado mucho para nosotros. Tiene plantíos de arroz y licencia de piloto. Podría volar las armas a su granja. Yo sé que lo hará. Hará lo que sea por el movimiento. Su nombre es Uber Matos. Cuando Celia fue a verme con la noticia de tu ataque a Moncada, oí tu nombre por primera vez. Y yo le dije, hoy la democracia renació en Cuba, y su nombre es Fidel Castro. Hoy su nombre es Uber Matos.
Bájenlo con cuidado. Ahí llegaron. Llegó lo que necesitábamos. Muy bien. Acércame una. Esto van a caer como moscas. Esta es Radio Rebelde. Y la voz de Fidel Castro llega hasta ustedes. Desde el corazón de la Sierra Maestra, en el primer territorio libre de las Américas. Con bombarderos yanquis, con napalm, con cada arma que Batista tenga en su arsenal resonando, también escucharán a la resistencia del movimiento del 26 de julio vibrando en sus oídos. Somos un ejército que no será vencido. Desde este momento, la nación debe de considerarse en absoluta guerra total en contra de la dictadura. Toda la nación está determinada a ser libre o a perecer. Nuestra información de La Habana es que Batista desplazará a 10.000 hombres en 14 batallones que aterrizarán en la costa aquí. Para contraatacar, Raúl, tú tomarás 65 hombres y defenderás la Sierra Cristal. Camilo, tú tomarás 50 hombres y atacarás a Batista aquí, en Bayamo. Uber, tú llevarás tropas para proteger la comandancia. Y Che, tú te harás cargo de la zona central. Compañeros, al dividirnos, expandiremos sus tropas y así será más fácil emboscarlos. Una pequeña victoria tras otra pequeña victoria, una y otra vez. Y ellos no serán capaces de resistir donde nosotros moriremos en la raya. ¡Soldados! Nosotros somos el pueblo cuando ustedes son la dictadura. Ustedes podrían estar de nuestro lado. ¿Ustedes creen que merecen la vida? ¿Tú crees que mereces la vida, idiota? Han muerto cientos de soldados atacando a los libertadores de Cuba. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que Batista se rinda a la voluntad de Cuba? ¿Deberá perder 10.000 soldados antes de someterse a la inevitable victoria de la revolución? Solo un tanto así, con eso es suficiente. Por el bien de Cuba. Es peligroso. ¡Ríndanse! Esta es la voz de Radio Rebelde. Comandante. Bueno. Tomamos a 100 prisioneros en Santo Domingo. Quítenle las armas, denles comida y sáquenlos del territorio. Sí. Oye, Universo, que los oficiales conserven sus armas. Celia. Transmite lo que hacemos con nuestros prisioneros comparado con lo que Batista está haciendo con la gente de Sierra Maestra. Que sepan que con la liberación vendrá la justicia. ¡Alto el fuego! ¡Nadie se mueva! No hacen caso. Hoy, comandos dirigidos por Camilo Cienfuegos, luego de mes y medio de heroica marcha por las provincias de Oriente y Camagüey, entraron victoriosos en la provincia de Las Villas. En todas partes, soldados del ejército de Batista se están uniendo ahora y luchando con la revolución. Final a las fuerzas de Batista. Comandos dirigidos por el Che Guevara han destruido un tren blindado y ahora marcha triunfante hacia la ciudad de Santa Clara. Hoy, comandos dirigidos por Raúl Castro
Atacaron a la United Fruit Company en su ingenio azucarero en Guaro. 25 gerentes americanos y empleados han sido capturados y permanecerán detenidos hasta el final de la guerra. Hoy, comandos dirigidos por Fidel Castro han capturado los pueblos de Baire, Jiguarí, Mapo y Contramestre. Y ahora están avanzando triunfantes hacia Santiago. Las fuerzas revolucionarias triunfantes ahora tienen el apoyo de los terratenientes, empresarios e industriales de Oriente. Esta es la voz de Radio Rebelde y el victorioso ejército de la revolución. Nuestra propuesta es que se haga una junta dirigida por el general Cantillo, a quien le entregará formalmente las riendas del gobierno antes de su partida. La junta recibirá ayuda militar y asistencia financiera de la CIA. Eso nos salvará a nosotros y a Cuba de Castro. A la junta, apoyada por los yanquis del general Cantillo, las fuerzas revolucionarias de Cuba le ordenan que se rinda. Si no se rinden para las 6:00 de la tarde de hoy, esta noche lanzaremos un ataque. ¡Golpe militar, no! En nuestra opinión, un golpe militar es ahora insostenible. Ya no es posible darles nuestro apoyo, ya sea pública o clandestinamente. Debe llegar lo antes posible. Es muy importante. Ya tenemos controlada toda esa área. Lo que tenemos que hacer es protegernos de pijamas y camisones. Cuba ha despertado con la noticia de que Batista se ha ido. No te copio claramente, cambio. ¡Batista ha huido del país! Hombres para asegurar la provincia de Camagüey. Che y Camilo avanzarán a La Habana para tomar el campamento Columbia y la cabaña. Y necesito que te quedes aquí para asegurar Santiago. ¿Tú volarás a La Habana? ¡Me voy marchando!
1959. Ahora lanzaremos nuestra mayor ofensiva contra la corrupción, el analfabetismo, la enfermedad, el hambre, la explotación, la injusticia. Esta es una revolución para escuelas, para maestros, para hospitales, para doctores. Esta es una revolución para el pueblo. En nuestra historia, esta tierra pertenecerá a todo el pueblo de Cuba. ¿Cómo voy, Camilo? Vas muy bien, Fidel. Ni socialismo, sino humanismo revolucionario. Una revolución tan cubana como las palmeras. No una revolución roja, sino una revolución verde olivo. Una revolución democrática de los pobres y para los pobres. Primera ley del nuevo gobierno revolucionario de Cuba. Todo hombre cubano debe usar barba. ¿Lo sometemos a voto? Mire, telegramas. Todos de compañías extranjeras queriendo saber si sus inversiones y contratos están a salvo. Pues tendrán que esperar. Porque en esta revolución siempre irá primero el pueblo. Esa es nuestra primera ley. Y les explicaremos lo que intentamos hacer. Y les preguntaremos, ¿es esto lo que quieren? Será una auténtica democracia. Así es como Cuba será gobernada desde ahora. Tenemos una reunión esta tarde con los directores del Banco Nacional. ¿Quieren saber con quién se reunirán? ¿Quién es buen economista? Che. Dáselo a Che.
¿Economista? No, no, yo no sé nada de bancos. Ah, discúlpame, creí que habías dicho quién es buen comunista. Bueno, si no puedes darles a un buen economista, dales a un buen comunista. Definitivamente, che, hazlo tú. Preséntate como el nuevo presidente del Banco Nacional de Cuba. Sí, te ves como el presidente del Banco Nacional, ¿no crees? Se socializa. Debe llegar lo antes posible. Es muy importante. Controlada toda esa área. Lo que tenemos que hacer es protegerlo. De pijamas y camisones. Cuba ha despertado con la noticia de que Batista se ha ido. No te copio claramente, cambio. ¡Batista ha huido del país! Pueblo de Cuba, a partir de hoy, las rentas de sus caseros bajarán a la mitad. Bajo la ley de la reforma agraria, ningún terrateniente podrá volver a echarlos de la tierra que han trabajado con sus propias manos. Ya no habrá explotadores ni extranjeros en nuestro país viviendo del sudor y el sufrimiento del pueblo. Construiremos 10.000 salones de clases y entrenaremos a 10.000 maestros. Bajo Fulgencio Batista, el 40% de Cuba no sabía leer ni escribir. Ahora, bajo Fidel Castro, todos sabrán leer y escribir. Revolución. Entrenaremos a 10.000 doctores más. La atención médica gratuita será un derecho garantizado para cada ciudadano cubano. Los estudiantes de las ciudades enseñarán a los trabajadores. Y en el campo, un ejército urbanos se unirá a los campesinos para crear un anillo de plantaciones de café alrededor de la ciudad de La Habana. En 10 años seremos rivales de México en la producción de café. Hemos encendido una lucha tan activa que triunfe la revolución. ¿Cuándo habrá elecciones? ¿Cuándo habrá elecciones? ¿Cuándo habrá elecciones, Hoover? Esa es la pregunta que me están haciendo. ¿A qué viene eso justo ahora? Porque prometimos regresar la democracia a Cuba cuando peleábamos en la sierra. Estamos aquí en el gobierno porque le prometimos al pueblo hospitales y escuelas. Porque prometimos devolverles sus tierras. Y eso es lo que estamos haciendo. Debemos cumplir esa promesa al pueblo. ¿Qué es más democrático que eso? La revolución primero. Sí, pero también prometimos elecciones. Cumpliremos nuestra promesa. Siempre cumpliremos nuestras promesas al pueblo. Lo siguiente. Tenemos nombres de los hombres responsables de cumplir los asesinatos políticos de Batista. ¿Qué haremos con...? Crearemos tribunales y les haremos juicio inmediatamente. Y los ejecutaremos. A todo el que se nos resista. Esta es la primera tarea de la revolución, mantener la revolución. En Guatemala, el presidente Arbenz cometió un error fatal. No purgó sus fuerzas armadas de aquellos que no lo apoyaban. ¿Y qué pasó? La CIA vino y destruyó su revolución. Y eso pasará aquí. Definitivamente pasará aquí. Si no eliminamos a nuestros oponentes, volverán a matarnos. Che tiene razón. Hay que matarlos primero. Es el único curso de acción. ¡Ay, qué! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿A dónde me llevan? ¿Qué es esto? ¡Mira! Diferente. Pero tenemos mucho trabajo que hacer. Necesitamos personas que tomen la responsabilidad por la justicia de Cuba. Tengo una pregunta para ustedes, pueblo de Cuba. ¿Debo ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Deben las Fuerzas Armadas ser el brazo de la justicia de y para la revolución? Los que están contra la revolución debemos ponerlos en juicio por sus vidas. Alcen su mano.
Si cree que los asesinos cómplices de Batista deben ser ejecutados. El jurado de un millón ha votado. ¿Recuerdas a esa chica en México? Que estaba necia por tratar de hacer una cita contigo. ¿Rosa? No era Rosa. Sí, era Rosa. No era Rosa, era... Eva. Era Eva. Esa era la chica. Eva estaba loca por ti, che. No, Rosa estaba loca por él. Eva estaba loca por ti. Recuerdo cada vez que íbamos a tener una reunión para la invasión, ella llegaba, se sentaba junto a él y no dejaba que hablara con nadie. ¿Sabes qué? Si los Yankees la hubieran conocido, no estaríamos todos hoy aquí, bla, 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 todo el tiempo. Yo le hubiera dado mate. Gusto. ¿Cómo estás? Qué ¿cómo bien, estás? Comandante. Hola. Gracias, comandante. Mío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, adelante. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Ahora somos el gobierno y todavía nos reunimos ilegalmente. Esta reunión es absolutamente extraoficial. Cualquier mención de esto fuera de esta habitación tendría serias consecuencias. Todos entendemos esto. Bien. Porque los invité aquí como nuestros camaradas, como camaradas de la revolución. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo transformamos ahora Cuba en una sociedad marxista-leninista? Esa es mi pregunta. Y esa es nuestra tarea en los próximos años. Ese es el futuro de Cuba. Eso asegurará la revolución para las generaciones venideras. Tenemos que nacionalizar toda la industria, que crear plantaciones del Estado y abolir definitivamente la iniciativa privada. Su tarea es convertir la política en práctica. Pero permítanme dejar algo bien claro ahora. Si ustedes, como el Partido Comunista, quieren tener un papel en el futuro de Cuba, el nuevo Estado comunista estará bajo mi control. No reformaremos bajo ustedes. Ustedes responderán ante mí. Cuba continúa triunfante. $1,000,000,000 en propiedades yanquis han sido devueltos al pueblo. El programa de nacionalización está casi terminado. Nuestro amado Fidel ha anunciado que las refinerías de petróleo serán decomisadas por el Consejo Revolucionario y devueltas al dominio público. Papito, anda, vamos a la cama. La invasión del imperialismo yanqui ha empezado a caer. Con nuestras plantaciones de azúcar, nuestros ingenios, nuestras granjas, nuestras minas, nuestros productos, nuestras fábricas, y ahora nuestras refinerías en el control de la revolución. El destino de Cuba está en nuestras propias manos. Este es el lineamiento de las clases de la instrucción escolar revolucionaria. Todos los nuevos reclutas tienen que asistir. Construcción de partido, lucha ideológica, marxismo científico y ateísmo. Esto es Stalin. No le puedo enseñar a mis reclutas todo esto. Tengo que hacer algo. Decir algo. Me parece correcto señalar que los grandes hombres se vuelven pequeños cuando empiezan a ser injustos. Por favor, en el nombre de nuestros camaradas caídos, en el nombre de todo nuestro pueblo, Fidel, no sepulte la revolución. Te escribo no como el mayor Uber Matos, sino como tu amigo de siempre. ¿Qué está tramando? ¿Una
una rebelión? ¿Contra nosotros? No dice eso en la carta. Si hay una rebelión de oficiales en Camagüey, es justo lo que la CIA y los contrarrevolucionarios... Todo lo que dice es que quiere renunciar. Retirarse en silencio. La renuncia en sí misma es una traición a la revolución. Él trabajó sin descanso cuando tú estabas en México. Y también en la sierra. No pudo haber hecho más por la revolución. Ha sido de los más leales, camaradas. ¡Pero ya no es leal ahora! Llama a Camilo y dile que vuele a Camagüey a tomar el mando de las fuerzas allá. Y que ponga a Uber Matos bajo arresto. Tom, ve con tu madre. Compañero. Camilo. Pasa. Por aquí. Aparte de mis órdenes para arrestarte, 15 de tus oficiales también serán arrestados. ¿Mis oficiales? ¿Por qué? Porque también han renunciado. Renunciar no es un delito por el cual la gente deba ser arrestada. ¿No crees, Camilo? Camilo. Mira, hay mucha actividad contrarrevolucionaria en el país, mucha conspiración contra... de lo que... Solo está renunciando, Camilo. Es todo lo que hace. Hasta donde yo sé, ni siquiera hay planes para un juicio. ¿Un juicio por renunciar? Espero que no. Entonces, ¿por qué lo arrestan? Son órdenes de Fidel. Cualquier tipo de crítica... Esa era una carta privada a un amigo. Un compañero. No tengo la intención de publicar esa carta. Ni él tampoco. Protaste magníficamente y luchaste en el nombre de la razón y la justicia. Pero ahora temo que si tomas ese camino, estarás destruyendo tu propio trabajo. Estarás sepultando la revolución. Tenemos una política absoluta sobre actos de traición. No podemos matarlo como si fuera uno de los verdugos de Batista. ¿Por qué no dejamos que renuncie y que se vaya tranquilo? Porque traiciona a Fidel y a la revolución. ¡Ay, él no se irá tranquilo! ¡Él se irá a Miami! ¿Y entonces qué hará? La CIA le dará a él y a su familia todo lo que quiera y volverá algún día con más armas contra nosotros. ¡No seas estúpida en eso! Ninguna revolución ha triunfado sin absoluta disciplina. ¿Tú qué dices, Celia? Ha sido tu amigo por años. Tú lo trajiste a la revolución. Es sincero y honesto de verdad. Ay, qué de relevante. Sin embargo, Raúl, mismo, por favor. Che tiene razón. Todo disentimiento es una amenaza a la revolución. Pero todos conocemos a Uber Matos. Él habría dado su vida por ti, Fidel. Debes recordar cuando solo éramos tres, antes de Moncada, antes de todo. Tú dijiste, la revolución nunca devorará a sus hijos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Seremos diferentes a Batista si lo castigamos? O Uber Matos es un traidor, o Fidel Castro es un mentiroso. ¿Llaman mentiroso a Fidel? Martín nos enseñó que el primer deber de cada hombre es pensar por sí mismo. ¿Ahora estamos contra Martí también? Uber tiene el derecho de pensar por sí mismo. Todos somos seguidores de Martí. ¿No estamos de acuerdo en eso? El deber de un verdadero revolucionario antes que nada es ser leal a la revolución. Si Uber Matos denuncia la revolución, eso dejará entrar otras fuerzas para destruirla. Si la revolución muere antes de su primer aniversario, ¿para qué dio la vida a tu hermano, Aide? Che tiene razón. Mientras construimos hospitales,
y entrenamos doctores para que cada persona en Cuba tenga la mejor atención médica en el mundo. El mayor Uber Matos y 15 oficiales bajo su mando estaban conspirando contra nosotros. No podemos tolerar conspiradores contra la revolución. Traidores a Cuba, que destruyan la moral del ejército y amenacen nuestros programas para escuelas y hospitales. Y debo decirles lo más triste para mí. Las críticas del mayor Uber Matos no solo han sido contra la revolución, ha sido un ataque personal. No podemos tolerar conspiradores contra la revolución. Traidores a Cuba, que destruyan la moral del ejército y amenacen nuestros programas para escuelas y hospitales. Así que pregunto al pueblo de Cuba, defensores de la revolución, vengo ante ustedes a hacerles la pregunta: ¿qué debemos hacer con aquellos que traicionan a la revolución? ¿Debemos condenarlos a muerte? Ahora puedes demostrar magnanimidad. Si salvas su vida, el pueblo te amará por eso también. Si lo matamos, no importa qué tan secreto lo sepulten, alguien encontrará la tumba. Luego encenderán velas ahí y harán un altar en su memoria. No hagas mártires para otra revolución. Yo no me considero ni traidor ni desertor. Mi conciencia está limpia. Si esta corte me encontrara culpable, aceptaré su decisión, aun cuando sea fusilarme. Yo lo consideraría un servicio más para la revolución. Esta corte encuentra al acusado culpable de altos crímenes de traición y conspiración y lo sentencia a 20 años. Cuba, ahora no podemos.
para todos, para ustedes y para mí personalmente. Pero de esta amarga y difícil prueba, la revolución ha salido victoriosa. En cada aldea, en cada calle, en cada ciudad, crearemos comités para la defensa de la revolución. No habrá espacio para que los contrarrevolucionarios se escondan en Cuba. ¿De qué sirve un artículo sobre los beatniks americanos a la revolución? Esa fue la última publicación. Los artistas, desde ahora, tendrán libertad de crear arte para las masas. Todos deberán sacrificarse por la revolución. Hay un periodista de Moscú que quiere verte. No quiero otro. Hemos despedido 50. Este no es cualquier periodista. Él es muy cercano de Khrushchev. Un regalo del pueblo de la Unión Soviética. Gracias. Y también del premier Khrushchev, quien ha vigilado personalmente la dirección de su revolución con gran interés y admiración. Tengo instrucciones del vicepremier Anastas Mikoyan de discutir con usted la posibilidad de presentar una feria comercial en La Habana. Tal vez debamos probar el vodka y el caviar primero. ¿Celia? Sí, creo que sería muy interesante para nosotros. Como primer paso, tal vez, para las relaciones diplomáticas... Vamos a discutir la feria primero. Para introducir una nueva política, antes hay que ir con el pueblo, explicárselos a ellos y luego buscar su aprobación. Esa parece ser una buena política. Lenin. Por supuesto. Esto es bueno. Muy, muy bueno. Debemos esperar el estallido salvaje del imperialismo en cualquier momento. Enfrentamos una invasión de los parásitos que dejaron nuestro amado país. Una invasión pagada por un país que insiste en sus derechos soberanos y que tomará las armas contra nosotros porque aquí insistimos en los nuestros. Esto no puede y no será tolerado. Aquí defenderemos esta revolución de los humildes. Por los humildes y para los humildes, hasta la última gota de nuestra sangre. Y saldremos victoriosos. ¡Patria muerte! Bahía de Cochinos, abril 19, 1961. La táctica que usamos contra ellos no fue muy efectiva y por lo tanto la brigada no pudo sostener la supremacía aérea en la playa. La operación fue un fracaso completo y la responsabilidad recae en la Casa Blanca. Acabo de hablar con Khrushchev. Los soviéticos tienen información de que los yanquis ahora están planeando una invasión directa a Cuba. Discutimos el reforzamiento de nuestras fuerzas armadas, asesores militares soviéticos y armamento en Cuba. ¿Y qué está ofreciendo? Armas estratégicas nucleares. La semana pasada, fundibles establecieron el hecho de que una serie de silos de misiles ofensivos están ahora en preparación en esa isla. No arriesgaremos innecesariamente el curso de una guerra nuclear mundial en la que aún los frutos de la victoria serían cenizas en nuestras bocas. Pero tampoco evitaremos ese riesgo
en el momento de enfrentarlo. Diga lo que diga Kennedy, decida lo que decida por su país, jamás rechazaremos el derecho. Usamos del Kremlin, se han vuelto cómplices del imperialismo. ¿Por qué este argentino idiota hace declaraciones a nombre de nuestro país? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Va a arruinar nuestras relaciones con los rusos? ¿A quién le venderemos nuestra azúcar? No tenemos dinero ni economía. Y una vez más los yanquis vendrán a destruirnos. Sí. Pero no podemos ser un país socialista. Alexeyev. Que se largue al infierno. Él no puede contestar el teléfono ahora, pero puede dejarme el mensaje a mí, por favor. Che tiene nuestro total apoyo. Pues no tiene el mío. Los soviéticos están furiosos con nosotros. ¿No estaba diciendo la verdad? Decir la verdad no es político. ¿Tú no le dices todo a tu esposa? ¿Tú no le dices todo a tus hijos? ¿Tú no le dices a tus amigos todo? ¿Y no le dices a tus aliados todo? Cuando importa, lo dices. Cuando importa, no lo dices. Voy a renunciar al gobierno, Fidel. Si los soviéticos están furiosos conmigo, te habrán pedido deshacerte de mí. Sabes perfectamente lo que les contestaría. Pero aún así renunciaré al gobierno. Y a mi ciudadanía también. No. Tomé mi decisión desde hace tiempo, Fidel. Ya no tengo nada que hacer aquí. La revolución se está fomentando en Perú, Guatemala, en Argentina, en África, en el Congo, Angola. No voy a envejecer como ciudadano de Cuba, sentado en comités haciendo tratos con los soviéticos. En Latinoamérica buscamos nuestra independencia. Y no será ganada con los rusos. Se ganará luchando nosotros por el socialismo. Así que voy a volver a las montañas para pelear. Iba a iniciar una guerra en cualquier país de Latinoamérica. Si entreno una fuerza guerrillera aquí, igual que tú en México, y la llevo a las montañas y creo una guerra de guerrillas, entonces esa guerra inevitablemente se esparcirá en los países vecinos, creando las condiciones revolucionarias en esos países también. Eso arruinará a los yanquis. Y ellos jamás, Fidel, jamás podrán contener varios movimientos guerrilleros en nuestras naciones. Sería algo peor que Vietnam para ellos. Y entonces eso atraería a los chinos y a los soviéticos. Podrían unirse en contra de los yanquis. Eso uniría al comunista en todo el mundo. Y el capitalismo se destruiría para siempre. Solo una chispa, un movimiento guerrillero en una sierra montañosa, y entonces todo, tú sabes que puede hacerse. ¿A dónde? ¿A dónde irías? A Bolivia. Puedes ir a Bolivia. Sí. De Bolivia podrías desplazarte a Perú, a Chile, a Argentina. Primero mi revolución, luego la tuya. Los comunistas en Bolivia, con mi amigo Mario Monge,
echaremos los cimientos para ti. Elige a los mejores hombres y entrénalos aquí. Te daré todo lo que necesites. Quebrada del Churro, Bolivia, 8 de octubre de 1967. Tenemos que salir disparando. Por fin cayeron. Ya teníamos mucho tiempo siguiéndolos, ya era hora. No es bueno para Cuba, ni para nosotros. Y lo peor para ti. No es bueno para los soviéticos. Hay un libro de entrenamiento en la CIA que usamos para rastrear unidades guerrilleras. Es tu libro. Un movimiento guerrillero no puede tener éxito sin el apoyo de los campesinos. Buen consejo. Y tú no tenías el apoyo de nadie. Sé que estás aquí para matarme. Muévale la cabeza, por favor. Una más así. Con permiso. Ramiro dice que la CIA lo mandó matar. Y Ramiro tiene razón. Le dije que estaría a salvo. Le dije que echaría los cimientos por él. Hemos prometido al pueblo que tendríamos suficiente leche para todos para este fin de año. Los resultados están peor que nunca. ¿Por qué las vacas no producen más leche? Porque el programa de cruzas no nos ha dado el resultado que esperábamos. Entonces no hay nada que hacer. Yo mismo diseñé el programa. Y esta vaca es la mejor productora de leche del mundo. En teoría sí,
pero debido al clima no... ¡Está culpando a la vaca! No, por supuesto que no. Es un buen programa el que diseñó para nosotros. Lo que trato de decir no es que... ¡No hay nada malo con las vacas! Nuestro problema está ahí. ¿Cómo podemos producir suficiente cuando aún hay personas en la carretera sentadas todo el día vendiendo cosas para su beneficio? Por eso las vacas no producen. Todos deben atender las granjas del Estado. Nuestra revolución no es una revolución de la burguesía. Nuestra revolución es una revolución de comunistas. Nadie derramó su sangre aquí, luchando contra la tiranía, luchando contra el imperialismo, contra los bandidos y banqueros, para establecer el derecho de que alguien se gane 50 pesos vendiendo hot dogs y huevos fritos. 58.012 empresas en Cuba son todavía propiedad privada. Hoy anuncio la gran ofensiva revolucionaria, la total eliminación de las empresas privadas en Cuba. Quítelo. Los últimos restos de la burguesía serán liquidados en esta heroica ofensiva. Gracias. Sea la última vez que la ve. Celia. Tú has sido... maravillosa para mí. Ahora tienes que escucharme. No debes interrumpirme. Yo ya no estaré para ayudarte, pero debes escucharme. Cuando te diga que estás perdiendo el contacto con el pueblo. Y no es que hayan dejado de amarte. Esa es la naturaleza del poder. Al estar en el poder tanto tiempo, te alejaste de los sueños del pueblo, de lo que quieren en la vida. Ya tienen doctores y tienen escuelas y estarán agradecidos por eso. Pero no les estás dando lo que quieren ahora. No debes pensar que lo que tú sueñas es lo que ellos sueñan ahora. No los obligues a desear que mueras. No los hagas que te vean como su dictador. No dejes que la revolución fracase. Solo porque tú
no quieres que se acabe. Todo debe acabar. ¿Sí estás escuchándome? Sí. Y yo jamás, jamás perderé contacto con el pueblo. Te lo prometo. De 1980, el Mariel zarpó. Miles y miles de cubanos atracaron en Key West. El general Arnoldo Ochoa, alguna vez favorito de Fidel Castro, estaba entre los condenados a muerte por fusilamiento. Abajo los gusanos, gritaban los marchistas, refiriéndose a sus conciudadanos que siguen dentro de la embajada peruana buscando salir de Cuba. Fidel Castro está vivo y bien, a pesar de cuando menos 8 complots de la CIA para asesinarlo y un plan para dañar su imagen haciendo que cayera su barba. Estoy convencido de que yo seré el primer presidente norteamericano que ponga un pie en el suelo de una Cuba libre e independiente. Con la economía desintegrándose, los soviéticos retiraron su apoyo. Nadie recuerda escasez tan grande como la de hoy. Y ellos dicen que el embargo americano es el culpable. Tengo. Lo siento, no puede pasar a ver al comandante. Les di la estructura de mi entrevista aquí en esta carta. Entiendo, pero debemos ver las preguntas primero. ¿Puedo decirle cuáles son? La dolarización de la economía, derechos humanos, prisioneros políticos, elecciones democráticas, éxodo y exilio, el asunto Eliane, la muerte del socialismo. Debemos ver las preguntas primero, lo siento. Este es el Estrecho de Florida. 150 kilómetros de aguas agitadas e infestadas de tiburones entre Florida y Cuba. Se calcula que por cada cubano que cruza con vida, mueren 2. Eso significa que tan solo en este año podrían haber muerto 400 cubanos en estas aguas traicioneras. Hemos sido el blanco de sus complots de asesinato, sus invasiones mercenarias, sus ataques militares, insurrecciones planeadas y pagadas por su CIA. Durante 40 años nos han declarado la guerra económica y política. Han hecho todo para destruirnos por medios antidemocráticos, porque ustedes dicen que somos antidemocráticos. 40 años. Y aún se rehúsan a aceptar la decisión de su vecino de vivir en su propia casa, como él quiera. ¿Es eso democracia? ¿Castigar a quienes no están de acuerdo con ustedes? Antes del 59 tenían una política para Cuba, que debíamos ser explotados. Después de 1959 tienen una política para Cuba,
que debemos ser destruidos. ¿Es eso democracia? Nos enorgullece haber sobrevivido a todos sus intentos de destruirnos. ¿Ustedes creen que abandonaremos la revolución ahora? ¿Creen que yo venderé la revolución por la que hombres y mujeres han sacrificado sus vidas solo porque sus compañías exigen el derecho de vender lo que quieran, como quieran y donde quieran, y luego esperan que sus militares apoyen estas compañías y que su CIA asesine a los que protestan contra ellos? ¿Ustedes creen que vendería la revolución por eso? Jamás traicionaría la revolución. Aunque me dijeran que el 90% del pueblo en Cuba ya no quiere creer en la revolución, yo continuaría luchando. Y aún si me dijeran que yo soy el único que aún cree, seguiría luchando. Aunque fuera el único revolucionario. Raúl Castro aún es el segundo al mando en la Cuba de Fidel Castro, y es más bien un hombre de familia. Fidel lo está preparando como su sucesor. Si eso sucede, pocos creen que Raúl permanecerá en el poder mucho tiempo. Mirta Díaz-Balart vive tranquila en Madrid con su esposo y sus hijas. Nunca ha hablado públicamente de su relación con Fidel. Fidelito sí se fue a los Estados Unidos con su madre, pero después regresó a Cuba. En los 70 estudió física nuclear en la Unión Soviética. Ahora trabaja como asesor de ciencia y tecnología para el gobierno de su padre. Natalia Revuelta aún vive en La Habana y sigue siendo fiel apoyadora de Fidel. Su hija con Fidel vive en un exilio autoimpuesto en España. Uber Matos pasó 20 años en las cárceles de Castro. Ahora vive en Miami y es un foco para el movimiento anticastrista. Días después de arrestar a Uber Matos, Camilo Cienfuegos murió en un accidente de avión. El avión y el cuerpo de Camilo jamás fueron encontrados. Igual que su amigo el Che Guevara, Camilo es una leyenda en Cuba. Desesperada por el curso de la revolución de Castro, el 26 de julio de 1980, Aidé Santa María se suicidó.